Lo relativo a las propuestas de empleo que ha comentado en su plan de gobierno que presentó el martes, quiero destacar que se contemplan una gran parte de las medidas que presentó mi grupo parlamentario en el pleno de emergencia social relativas al fomento de la ocupabilidad de personas con diversidad funcional y que se aprobaron por unanimidad de toda esta Cámara. Y, bueno, aunque pudieran haber afinado un poquito más, porque nosotros decíamos incrementar los recursos económicos, ustedes hablan de adaptar el sistema de ayudas, pero hay un matiz, pero la verdad es que nos alegramos de que hayan recogido con tanta celeridad ese mandato y lo hayan incorporado a su plan de gobierno. Hemos encontrado a faltar, y creo, bueno, estaban comentando de la reserva de plazas en las empresas ordinarias, pero hemos encontrado a faltar el punto que tenía la propuesta de elevar al 7% la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las administraciones públicas y organismos dependientes de la Generalitat de Cataluña, que era una de las propuestas que nos pidió Cocarmi que asumiéramos todos los partidos políticos en nuestros programas electorales y que Ciudadanos se comprometió a llevar a esta Cámara. Hay una cosa que no hemos comentado antes y que usted ha mencionado. El martes pudimos ver el anuncio en este plan de gobierno, el anuncio del despliegue de la Ley de Accesibilidad, pero no sé si tiene en cuenta el calendario político. Es decir, creo que el plazo se acaba en noviembre para hacer este reglamento. Estamos en abril, empieza a urgir. Sabemos que hay muchas personas que están pendientes de este reglamento. Y, bueno, más o menos si nos puede decir cuándo tienen previsto presentarlo. Señora consellera, discúlpeme que se lo diga, pero a mí esta consellería en las últimas legislaturas, no concretamente en las suyas, sino también en las anteriores, me recuerda una película de sábado en horario de máxima audiencia. Le explicaré por qué. Porque todos son anuncios. Anuncio que voy a trabajar una ley de autonomía personal que nunca llega, ¿no? Que ya han hablado otros consellers y cada legislatura y al final no se termina de concretar. Anuncio que voy a desplegar la ley de accesibilidad, pero bueno, se está acabando el plazo y nos va a pillar el toro. Anuncio reuniones con diversas entidades, pero mientras tanto, como pasa con las películas con tantos anuncios, es que el espectador o el ciudadano se duerme esperando algo de acción. El ciudadano no quiere anuncios, quiere acción, quiere hechos, o al menos un calendario de plazos para ir concretando fechas. Han pasado 10 años de la Convención de la ONU y la normativa catalana aún no se había adaptado. No necesariamente todas las actuaciones, como hemos dicho, requieren dotación presupuestaria, simplemente una voluntad política. Porque aquí tenemos tiempo para construir un nuevo país en 18 meses, pero en 10 años no hemos tenido tiempo para adecuar el reglamento o una ley que lo ponga al día. Usted ha hablado de la Agencia Catalana de la Protección Social. Y yo me pregunto, ¿por qué necesitamos otra administración pública como es la Agencia Catalana de Protección para Finalidades de Servicios Sociales, encima con desafío institucional y confrontación por temas competenciales, cuando lo que deberíamos tener es a su consellería realizando el trabajo como es debido? No hay que duplicar administraciones, hay que prestar servicios. La discapacidad, los derechos sociales son temas muy importantes y ustedes es otro punto más que, como todo, ligan al proceso, ¿no? Estas estructuras de Estado. Los ciudadanos lo que realmente quieren es menos burocracia y más servicios, menos estructuras vacías y más servicios efectivos. Los ciudadanos, como hemos comentado, lo que necesitan son respuestas aquí y ahora, y yo le adelanto que varios de los puntos que va a contener nuestra moción y que hemos mencionado hoy aquí es adquirir un compromiso firme con todos los temas que hemos hablado, acelerar el trámite de la Ley de Autonomía Personal Catalana. Queremos ver ese anteproyecto. Yo soy muy cabezona, yo quiero ver ese anteproyecto del que hablaba la exconsellera Neus Munté, porque habló también de él, que es que tengo muchísima curiosidad. Que se acelere también el reglamento de la Ley de Accesibilidad o que se dé un plazo. La adecuación de la normativa catalana a la Convención de las Naciones Unidas, garantizar un mínimo inembargable para el dinero de dignidad, establecer un calendario de plazos de actualización de la cartera de servicios sociales, entre otras cosas. Realmente esperamos que entre todos podamos, con la moción de la semana que viene, dar respuesta a estas necesidades, que son algunas de las que el colectivo de personas con discapacidad demanda como de las más urgentes. Gracias. Muchas gracias, diputada.